haciendo? Me dan ganas de desnudarme aquí mismo. Hey, welcome back guys to another video of mine. This is gonna be a reaction video today about this new song that came out recently in Puerto Rico, back where I come from, which is Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. This new reaction video is gonna be about a song that since Puerto Rico is well known for his 95, 96, 97, close to 100 degrees weather, it tends to be really, really hot down there. So this is gonna be a reaction video about this character. It's called, his name is Jamsha, and featuring Barbie Rican. It's called Calocha, and I just can't wait to see it. It looks really, when I saw the video for the first time, it looks really cool, but I mean, I haven't seen it fully. I only saw skims of it. But okay, so let's start this video. So I'm gonna give you a tiny clip about what this music sounds like. This video today is gonna be recorded in Spanish because you're gonna see my reaction in Spanish for my people who don't speak any English. There's Google Translate. I mean, I can translate it here, but it's in 4 hours. So I'll do it in Spanish, and it's gonna be really fun when you guys see what I'm gonna react to. Alright, so tiene una buena introducción. Empieza normal, como en una casa, con el abanico, porque ese es el calor de Puerto Rico, siempre es el abanico. Y se jodió el abanico. Pero se jodió el televisor. El diablo, ok. Ay, con esos calores que están haciendo, me dan ganas de jugarme aquí mismo. Ok. Tengo calocha. Eso. Calor en la chota. Tengo calocha, calor en la chota. Como si estuviéramos debajo de tu bolsa. Calor en el chot, calor en el chot, calor en el chot. Calor en el chot, calor en el chot, calor en el chot. Espérate. Era que todo, esto está extremadamente fuerte. Porque yo estoy como que en shock. Esto está malo. Algo está malo aquí. ¿Qué carajo es Calocha? Like, yo te metes toda una canción de esto. Y luego te quedó súper bien, te lo digo desde ahora. Like, está al tope. Pero dame seguir viendo esto porque esto está cabrón. Espérate. Ok. Tengo calor en la... Tengo calocha, eso significa específicamente que tiene calor en la chocha. Porque eso es lo que está tratando de hacer, pero es como medio, es medio funny. Para mí eso es bien, ok, estamos bien, está bueno, pero coño, ok. Está más hincha que un fucking italiano. Eso es verdad, porque coño, los italianos son bien blancos, entonces hay que hacer algo de eso. O te pones más blanco o te pones más hincha, una de las dos cosas tiene que pasar. Un africano. Calor en el chon, 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 calor en el chon. El abanico con las aguas pegadas detrás. El abanico con las aguas pegadas detrás, coño. Like, el calor está mega fuerte que hay que poner aguas congeladas abajo detrás del abanico para que le dé freaking frío a esta muchacha para que se canse la cante la calocha para la... Like, está... Yo me estoy muriendo aquí. El de... El... Ahí está. Otra cosita quiero decir, que las muchachas, las bailarinas hicieron un buen trabajo. Está bueno. A mí, yo puedo hacer eso mismo, pero no me va a salir porque no sé cómo carajo hacer eso. No tengo culo. Pero las bailarinas hicieron un buen trabajo en eso. Barbie Rican lo hizo perfectamente bien. Las bailarinas hicieron muy bien. Soplamela, la tengo sudada,
soplame está más sudado. Está sudado por ahí abajo. El diablo. Está sudado. Está sudado. Hay que esto está, eso está fuego. Hay que meter el agua fría. Meter en la piscina. Sópalo, sópalo. Échale esa mierda. Y esto fue hecho en una parte de Puerto Rico que es por allá por el monte. Entonces el video es como tal, fue hecho muy bueno. Está bien hecho por Jamsha y Barbie Rican. Las partes de Puerto Rico que son media, no tan pobres, pero es la montaña, eso no se ve tanta publicidad. Esa es la razón porque el video se llama Calocha, porque en las montañas, cuando el sol da, el sol es extremadamente de fuerte. Entonces, yo lo entiendo a las mujeres porque tienen calocha, mierda. Mírala, mírala. Está metida en un freezer. Está metida en un freezer, explícame esto. Bueno, la muchacha tiene que ser como 4 o 5, porque ya para caber ahí, yo no cago ahí, me salgo de la mi pie se me sale por el carajo. Y diablo, si no, vamos a ver. Una calor. Lo que más me gusta de este video es el flamenco aquí en la piscinita que tienen ellos aquí en el monte. Eso sí me gustó porque eso le da como un toque, como diciendo que coño, está bien caluroso aquí, hay que meterle agua en ese flamenco gigante, creo que es gigante. Y las muchachas ahí están bailando relajadas como si nada, pero es una calor de madre por ahí arriba. Esa última parte quedó brutal. No puedo decir nada más de eso. Es la verdad. Yo hiciera lo mismo. Si yo tuviera una calor de madre, 100 y ciento y pico, con una humedad, yo me quito a todo y para el carajo, voy por ahí volado. Volado es nuito por la montaña, rajelajito, normal. Espero que no me dé fucking sida, pero coño, me voy por ahí lejito y me voy todo completo. Pero el video quedó bien brutal. Para decirte la verdad, mi razón de este video fue comprenderlo, y más o menos es cómico a la misma vez porque no tanta gente hace, tú sabes, videos así bien cómicos. Este sí me cayó la mente porque como es, las mujeres se saben que cuando tienen calor, tienen que haber un calor ahí abajo, los hombres también, pero coño, las mujeres, y inventaron esta palabra, calocha, so calor en la chocha. Pero no se puede decir eso porque eso también, tú sabes, eso no se puede decir. Pero para decirte la verdad, este video sí estuvo bien bueno, me gustó muchísimo. Hicieron un buen trabajo los amigos de Jamsha, Barbie Rican, las bailarinas de atrás hicieron un buen trabajo. Y especialmente lo hicieron en el monte, eso fue un video especialmente bien brutal para mí. Me gustó muchísimo, muy cómico, yo me estaba muriendo. En serio, pero estaba super mega bien bueno hecho. So, now that I've watched this reaction video, guys, it is in Spanish, so I am talking in like some Puerto Rican dialect, but for you Spanish people out there, I know that you guys are gonna understand me and everything, but for you English people out there, Google Translate is always there. No, but I'm serious, like, just what I'm gonna recap what everything I say about my reaction. Basically, the video is well done, well centralized and done in a very specific part of Puerto Rico, which is like the mountainside, which is where the actual 100 and mostly 99 degrees is done. So it's a really, really good place to do it, and it was a really well done place to do it. There wasn't that much precipitation. The dancers were amazing. Jamsha was great. Barbie Rican was actually amazing. She basically blew everything off the proportion. The word calocha
is in translation to English is basically she's hot in her, I'll let you guys decide what that is. But it was a really it's a really well done video. I really liked it, and it was great. Alright guys, so thank you for watching this other video. It's a reaction video of this beautiful video called Barbie Rican featuring Jamsha called Calocha. Make sure you watch this video. It's really funny. It's really really hysterical, and I like it. And for my Puerto Rican people, if you guys watch this video, goddamn, I'll be saying, coño, yo tengo calocha right now. Even though I got calocha, like fuck, I'm fucking dying. But yeah, so this is my reaction video, guys. Make sure to comment below and subscribe to more of my videos. I'll be making really more really soon, but this is the reaction video I made for this one. I love you all. Have fun, beautiful Labor Day weekend, and see you all very, very soon. Mwah. I'm trying to change my mind. Yeah, you did me wrong, but